A La Pampa, Argentina, un extens territori desert, hi sobreviu una comunitat de fills i nets de mallorquins que emigraren fa més de 100 anys. Goiena és el poble on s'assentaren majoritàriament cerverins a la recerca de noves oportunitats i amb l'anhel de progressar econòmica i socialment. Els llaços que uneixen Goiena amb Son Cervera són molt forts. L'any 2004, amb dues poblacions, signaren un conveni de germanament, manifest de la permanència del llegat cultural i sentimental que deixaren els cerverins als seus descendents argentins. El hijo mío me dice, mami, pone a Canal 7 que están, no en Canal 7, que están haciendo la ensaimada. Y sí, gigante, pero te digo, más que esto no, no la hizo. Adentro yo no le pongo manteca. Allá le dicen manteca. ¿Con qué manteca te dice? Si vos le pones grasa de cerdo. Bueno, pero para estirar. Bueno. Ah, pero él, yo creí que decía adentro la masa para hacerla. Sí, ¿no? Porque le ensuciaba toda la mesa de aceite y de grasa, dice, de untar la... La ensaimada, sí, dice, claro, pero finita, finita, y la estiró, y después la arrolló, sí. Marieli de Tous, Chichí, és la tercera de sis germans, cinc dones i un baró, fills de Toni Tous Andreu i Jerònia Vives Sureda. En Toni i na Jerònia emigraren a l'Argentina l'any 1909, i no sols digueren adéu als seus familiars, sinó que deixaren a 10.000 quilòmetres la seva petita terra per endinsar-se en l'immens pasturatge que és la província de Buenos Aires. Cuando llegaron de España, papá, con mamá, fueron a vivir al centro, vivieron en el centro. Sí, ahí es donde, en el zaguán ese de Villalba, allá donde estaba Edi Callejo, por allá, ahí nació Gabriel. Que Gabriel nació al año que llegaron de España. Sí, sí. Porque papá y mamá, ellos se casaron el 25 de octubre, papá y mamá, del año 1919. Y Gabriel nació el 20. Vinieron en viaje de bodas, porque tenían 21 días de casado cuando vinieron. Se largaron de allá y la madre de mamá lloraba. La tía Margarita me contaba cuando viajé a España, que le decía, pero no llores, si ella se va feliz, ¿por qué tienes que llorar? Le decía, pero es que se va muy lejos, decía la abuela. Y bueno, llegaron a Goiena y acá se instalaron. Ellos vinieron de muy jovencitos, que era lo que siempre me llamaba la atención, cómo una chica de 16 años se anima a cruzar el mar, atravesar el mar con su esposo y ir a vivir a un sitio donde realmente cuánto tiene que haber de amor y de tantas otras cosas, ¿no? Escenas emotivas se suceden a bordo y en el desembarcadero. Salían los jóvenes aquí de los pueblos, tenían que ir a Palma, embarcarse de Palma a Barcelona y en Barcelona recién podían coger el barco que los llevaba, en este caso, a Argentina. Viajaban en lo que eran las bodegas de los barcos, que era segunda o tercera clase, tercera. Normalmente estaban separados los varones de las mujeres y era un viaje muy, muy duro, muy extremadamente duro. Primero llegaba al hotel del inmigrante, que está en Retiro, ahora es un museo y funciona la Dirección de Migraciones. Era un hotel donde, bueno, llegaba el barco, bajaban del barco, les hacían una revisación médica y los ingresaban al hotel, que era gratuito. Esto se puso en funcionamiento en 1876, cuando se dicta en Argentina la ley de inmigración, así se llamaba. Y se le da alojamiento gratuito durante 2 o 5 días, según los que se necesitara. Funcionaba una bolsa de trabajo en el hotel donde los inmigrantes podían consultar en qué sitios de Argentina necesitaban
mano de obra para diferentes tareas. De todas maneras, ya por el conocimiento de la red, porque había otros que habían migrado antes, ya sabían dónde iban a ir. En els estudis sobre les migracions de Balears a Argentina es distingeixen tres etapes que corresponen a tres onades migratòries diferenciades tant per la situació socioeconòmica dels països d'origen i destí com per les causes del fet migratori. Dels que emigraren en la segona etapa entre 1900 i 1930 ens queden els records i el testimoni dels seus descendents. Anna Jofre, neta de mallorquí i doctora en Geografia de la Universitat de La Plata, ha dedicat la seva vida a l'estudi de les migracions entre Balears i Argentina, no sols recopilant els relats orals i les vivències personals de moltes famílies, sinó també analitzant el context històric de l'època. Fue una etapa, la etapa de la Argentina agropecuaria, agroganadera, donde Argentina tenía una producción agrícola importantísima y tanto de trigo como de maíz, también ganadería, y tuvo buenos gobiernos en esas etapas que impulsaron esta Argentina agrícola o ganadera. Y había dinero. Realmente fue una etapa excelente desde el punto de vista económico para Argentina. Los migrantes de esta zona, de Sonservera, de la zona de Artá, Cap de Pera, San Llorenç, en realidad fueron a hacer la cosecha de cereal y se instalaban en los campos de la provincia de Buenos Aires, y ellos hacían allí una acumulación muy importante porque los jornales eran muy buenos, se les pagaba muy bien diariamente por la cosecha. Nosotros vivíamos en una quinta a las afueras del pueblo y después nos fuimos más al centro del pueblo. Y ahí hasta que después papá se fue al campo, a trabajar al campo, y nosotras, las mujeres, las chicas, nos quedamos en el pueblo y él se iba a trabajar al campo con un yerno y la hija, la Chichi. Y yo era la más chiquita de todas, porque éramos cinco hermanos. El varón era el mayor y yo la más chica. Así que yo andaba atrás de papá continuamente. Él salía por el campo y yo le tenía las riendas del caballo, del sulky, y él cazaba. Cazaba perdices, cazaba peludos. Después, cuando cosechaban el trigo y eso, yo iba en la máquina de cosechar para enganchar las bolsas, porque había mucha cosecha y no alcanzaba el que las cosía las bolsas a engancharlas, entonces yo iba y se las enganchaba. Nos levantamos a las 4 de la mañana, nos levantábamos con él cuando estaba en el campo a curarle la sarna a las cabezas. Ah, sí, el día que yo me hice el vestido con un tarrito y rascaba donde estaba y me sabía. Y yo por eso tengo tantas varices en las piernas, las patadas que me pegaban las ovejas. Porque uno tiraba las ovejas al suelo, ¿viste? No, pero eso no. Y vos le buscabas donde tenía la sarna y le ponías fluido, con fluido se curaban. ¿Viste? Y después, yo me acuerdo cuando estábamos en la colonia del trigo, que papá me llevaba, qué hijas guapas había tenido, dijo él, el que fuimos a bañar. ¿Sí? Y habíamos ido Antonia y yo ese día. Ajá. Sí. Y yo ese día me tenía que probar el vestido de novia, que había ido Luisa allá. ¿Sí? Y llegué de allá, me bañé y me probé el vestido de novia. Mira, y venía de bañar las ovejas. Els germans Tous, tot i haver nascut a Argentina, van créixer envoltats de cerverins. El que s'ha denominat xarxa migratòria afavoria que els mallorquins que emigraven s'establissin a l'Argentina segons les seves poblacions de procedència. A Goiena, el 98% de la població era de Sonservera.
el que vengan noticias de otro sitio y digan, bueno, estamos muy bien, hemos encontrado trabajo, nos hemos podido hacer nuestra casa o comprar una casa, mandamos a nuestros hijos a estudiar. Entonces, esto hacía o animaba que otras personas relacionadas, fueran parientes, amigos o vecinos del pueblo, se animaran y a través mismo de la red se producía el hecho migratorio. Porque las causas pueden existir, pero en sí la migración es una decisión personal familiar. Es decir, la persona es la que decide finalmente, no es llevada de la nariz hacia cualquier sitio, es la persona la que decide si migra y cómo y dónde migrar. Estamos en un pueblo, Goyena, que era una colonia mallorquina, y la mayoría era de Sonsorbera. Entonces el pueblo hablaba, todo el mundo entendía el mallorquín, aunque no fuera mallorquín. Como se hablaba el mallorquín, todo el mundo entendía el mallorquín. Y nosotros, en casa, después de cenar, mi madre hacía café y comenzaba la historia de cómo eran Sonserveras, qué redes de Esparras, qué redes de Esmanjas, escorté de Guardia Civil, todo Sonserveras, cómo era la iglesia. Yo cuando era chico no sabía hablar la castilla, no, hablaba el mallorquín, porque éramos dos matrimonios, el padre de él y nuestros padres, estamos juntos, eran dos familias, ¿no? Y eran todos mallorquines, y nosotros chicos, mallorquín y mallorquín. Una dana sana y bella va a sentir un pet rument, ¿me entendés? Un pet rument, y le van a dar tenent, y le van a hacer parella. Que regia de demolici en el bar de Sant Benà. Senyor Balda, feu justici o durau a espetejar. I li contestó, ja ve bamba i grosera, que espetejar no el duraràs. No sé què pongues els nas en el forat de darrere. Sant Antoni de Diana, dia de 7 de gener, si voleu comprar un dobe no se muera. Ja tinc un fil violet que té forat i no sana. I quan sent olor a danes, s'empina i se passa dret. Hablaven sempre mallorquín. O sea, ellas se reunían y hablaban en mallorquín. Cuando yo era muy chiquitita, que yo sí estaba en la falda, que tomaban el mate o el té, tomaban alrededor del braserito, ella lo que hacía era la pava, o bueno, el pancito con dulce de leche, y me daba miguitas de dulce de leche, porque como había tenido fiebre astosa no podía tragar bien, y me daba miguitas. Y ellas hablaban, cuando fui un poco más grande, siempre le dije, abuela, ¿qué es lo que decís? ¿Por qué no? Yo no te entiendo. Y entonces me decía dos palabritas, se reía, pero seguía hablando en mallorquín, o sea que si yo tengo que decir de qué hablaban, no puedo saber. Lo que sí me daba, tengo toda la impresión, que recordaban, rememoraban, recordaban. Era como si estuvieran permanentemente acordándose de su pueblo natal, de su gente, de sus afectos. Intestinos, digamos, del cerdo, llenaban las,
la sobresada, los butifarrones, todo. Le hacían la grasa, esa grasa blanca que nunca más la comí. Llenaba la panza del chancho, la llenaba de morcilla, de butifar, era como una, ¿cómo se llamaba? Un camayat en mallorquín era, camayat. Y después estaba la butifarra, los butifarrones, que eran todos uno al lado del otro, y hacía sobresada. ¿Y qué más hacía? Ah, y el día de las carneadas siempre hacía, sacaba un pedazo de pulpa buena del chancho y hacía albóndigas siempre, papá. Otra cosa que nos encanta es la sobresada, que obviamente no la hacemos nosotros. En el campo, sí, cuando vivía en el campo, yo estaba en todo el tiempo que hacían todo el proceso de la sobresada, del butifarró, que también era un chacinado de estas características. Bueno, todo eso sí, pero lo seguimos comiendo, así por, digamos, de una manera atesorada, ¿no? Si uno va, alguien va a Goyena, tráeme una sobresada, pero tiene que ser la sobresada de Goyena, tiene que ser la autóctona, porque el sabor es el de esta gente que la hace, nada más. Yo lo hago como por tradición, no es que la haga para comercializar exclusivamente sobresada. Hago algo porque uno lo lleva, se acuerda de que lo hacían los abuelos, los padres, y la sigo haciendo. Pero la hago como un complemento, no es que la hago muy poca, hago un cerdito cada 15 días para seguir la tradición, más que nada. Los que vienen a comprar son de un pueblito vecino acá de Goyena, que son casi todos mallorquines. La costilla de la vaca, que le llamamos el asado, estamos haciendo tapa de asado y chorizo, son mitad cerdo y mitad vaca. Esto del costillar de la vaca, nosotros le llamamos la parte anfina, el asado nuestro tradicional de la Argentina. Hay ese algo que lo une a su origen, que es su tierra, que son sus costumbres, que son sus olores, sus sabores y su familia, la familia que deja. Y el afán de no perder el origen, las raíces. Y esto, bueno, está plasmado en los centros de la colectividad que formaron y que, con todas las dificultades que pueda haber, se sigue manteniendo. Actualment a Argentina hi ha 12 centres de la col·lectivitat, o el que es coneix com a Casas de Mallorca o Casas Baleares. La Casa de Mallorca, de Bahía Blanca, és el punt de trobada dels descendents de mallorquins que viuen a la zona de la Pampa i, per tant, també dels goianenses.
El govern de les Illes Balears col·labora amb les cases perquè els descendents de mallorquins es beneficiïn de medicaments o d'assistència personalitzada en cas necessari. Avui en dia m'apareix que fan feina molt bé per mallorquins, perquè tenim de part del govern ajuda domiciliària, que en tenim 8 persones treballant, que això també li ha vengut bé a mallorquins que estan desocupats, que cobren un sueldo del govern. I més bé que a part de tot bé és que els mallorquins que se'n trobaven tots sols avui en dia tenen una companyia. No? Això és una de les funcions que fa aquesta casa. No? I a part el medicament els costa zero, no? Que aquí molt de mallorquins no podien pagar. Les cases de Mallorca es crearen per reunir les tradicions i la cultura de la terra que tant enyoraven els emigrants i que només alguns varen poder tornar a visitar en comptades ocasions al llarg de la seva vida. L'amor que sentien per Mallorca, però, ha quedat gravat com una petjada imborrable generació rere generació. Me lo han transmitido mi madre, mis tías, y esto se siente, se puede explicar, pero es algo que lo tenés en el corazón. Lo explicás, pero no sabes por qué, porque es algo que te tira y te lleva. Es algo, viste, que no sé si pasa por la belleza, que sé que es muy lindo, porque yo lo he visto en fotos, he visto diapositivas, lo comentaba de mi abuelo en los tiempos de cómo estaba cuando él salió del puerto, fotos, imágenes de esos años, porque me interesan verlas, me gusta, y por eso me gustaría ver dónde estuvo, aunque sea el lugar, que no haya nada, pero el lugar, y besar ese lugar. Uno tendría la felicidad más grande de poder ir precisamente a ese lugar, ¿no? Y conocer los espacios, las casas, los lugares donde vivieron, aunque sea la fachada, que todo eso sí es obviamente el anhelo de cualquiera de nosotros en la familia hacerlo, ¿no? Y que creo que también se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Porque si uno no lo hace es porque no puede, no porque no lo siente o no quisiera. Per alguns, conèixer el poble dels seus avantpassats és un somni, però per d'altres és una realitat. L'any 1980, en Vitorino, fill d'emigrants cerverins, va viatjar a Mallorca per primera vegada i l'any 2009, després de 29 anys, va tornar a Son Cervera. El seu cosí Toni, amb qui havia mantingut contacte telefònic durant tots aquests anys, li ensenyà la casa on van néixer els seus padrins i tots els racons dels que en Vitorino tant havia sentit parlar. Tanto el hablar de mi mamá, mi papá, de Mallorca, que faltaba verlo, abrir los ojos y verlo. Porque era, yo cerraba los ojos y me imaginaba cómo era Son Cervera. Porque a uno le hablan. Claro, le inculcan eso y para mí fue algo maravilloso. Maravilloso. Venir acá fue algo, un sueño. Després d'aquesta visita, la curiositat d'en Toni per Argentina va créixer fins al punt que un any després viatjà fins a Bahia Blanca.
Pueblo se ha detenido mucho, se ha quedado, la gente joven se fue, queda la gente mayor y tal vez ahí en ese pueblito, en esa cuestión del ferrocarril, por ejemplo, que no funciona más y que está todo tan quieto, uno va y se da cuenta que verdaderamente es como que está todo como detenido, pero detenido y conservado, porque sigue uno llena y escuchando el tono mallorquín y sigue escuchando que la gente habla en este dialecto y sigue habiendo las fiestas españolas o las romerías o lo que en ese momento bueno, es como que todo se mantiene en el tiempo de alguna manera, cuidado prolijamente, es como si uno fuera y viera una hermosa fotografía de lo que fue en la época en que los abuelos le dieron vida, porque fueron ellos los que le dieron vida al pueblo, fueron ellos los primeros que llegaron y los que conformaron el lugar. Antoni, na Jerònia i centenars de cerverins deixaren aquest llegat als seus fills i avui descansen al cementiri de Goyena. Qui sap si s'imaginaven que després de 100 anys Goyena celebraria anualment una festa mallorquina. Una festa on la llengua, la gastronomia i el folclore de Mallorca són els protagonistes. La festa dels mallorquins està feta per mallorquins, fills de mallorquins. Aquí tots, aquí manegen tots, són mallorquins, fills de mallorquins. Ells s'han encarregat d'aconseguir la sobrassada, de fer les empanades, d'aconseguir l'arròs. Tots són fills de mallorquins. Siempre hay algo para recordar en cada fiesta. De qué hice, qué no hice cuando era joven, que mi papá, que mi abuela, que mi tío, de todo, que los amigos, que el tío que vino, que el que nos vino a visitar, el que... Es toda una fiesta de recuerdo y de cosas del momento. Y los jóvenes los van, de otra generación también, lo van incorporando. Y les gusta, a muchos les gusta. Sirve para seguir teniendo la luz de Mallorca encendida. Sirve. El temps ha passat, però avui els argentins amb pares o padrins mallorquins senten que una part d'ells pertany a un altre poble. Un poble que per ventura coneixen només pels contes i el record dels altres, però que és el lligam que els uneix amb els seus orígens. Goyena i Son Cervera seguiran sent germanes en el temps i a la distància.